You sick of all the same dudes running up. Follow you around, hope you fall in love. But they don't see you like I do, yeah, yeah. All your friends, they see it too. That I'm the one who looks you in the eye, speaking like I mean it, what's inside. I don't want no these others try and play the part, but I'm the one who made it to your heart. Yeah, I show up on time, I know you need that love. Tell you everything that you don't hear when I'm. I fly you out to Paris, see the way they staring. Always on my mind, you know I need that love. Yeah, I show up on time, I know you need that love. Tell you everything that you don't hear when I'm. I fly you out to Paris, see the way they staring. Always on my mind, you know I need that love. Hello, chiquis, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que se encuentren súper, súper bien. Me agarran acá maquillándome un poquito. Como vieron, ya mi día empezó hace rato. Ya son como las 2:30 de la tarde. Me bañé, me saqué el pelo, me pasé la plancha. Me voy a maquillar un poquito porque, como vieron en el título de este video, hoy es el cumpleaños de mi hermanita Abby. Cumple 17 años. Yo no puedo creer en qué momento pasa el tiempo tan rápido. Está súper grande. O sea, yo básicamente la crié a mi hermanita porque mi mamá trabajaba. Entonces tengo como muchos recuerdos de su primer día de clases, cuando la peinaba para llevarla a la escuela, haciendo la tarea, cuando la cagaba a pedo para que me ayude a limpiar la casa. Y no puedo creer que haya pasado tan rápido el tiempo. Le voy a hacer un regalito. Hoy a la mañana fui a buscar unas tortas que ahora en un rato les voy a pasar a mostrar porque están hermosísimas. Y tengo que ir a Montegrande a comprarle el regalo. Ustedes me van a acompañar, vamos a ver qué le podemos comprar. Tengo pensado comprarle ropa como para salir, porque justo está en esta edad de empezar a salir a jodas, a salir de noche. Entonces nada, me parece que le voy a regalar algo que tenga que ver con eso. Y a la tarde ya nos vamos para la casa de mi mamá, que vamos a hacer como un festejo. Así que nada, chiquis, bienvenidos a un nuevo video. Me van a acompañar, así que me termino de maquillar y ya nos vamos en búsqueda del regalo. Ok, chiquis, ya estoy lista y preparada. Ya me puse el outfit definitivo, así ya me quedo lista por las dudas, que me quedé sin tiempo. Me puse una manga larga abajo y este suéter súper mega calentito, pantalón negro, y en los pies ahora tengo ojotas, pero me voy a poner los borcegos. Y les quería mostrar un par de cositas que fui a buscar hoy. Todas las cosas dulces que les voy a mostrar a continuación me la enviaron de Pastelería Victoria, así que acá les voy a dejar el Instagram. Ustedes pueden seguirla, pueden chusmear si les gusta algo de lo que les voy a mostrar a continuación. Yo quedé, la verdad, fascinada porque miren, miren lo que es esta mini torta. Es muy hermosa, es demasiado cute. Aparte, miren los detalles, o sea, está súper, súper bien hecho. Me puso con 4 cupcakes. Me encantan los detalles, tipo los brillitos, las pelotitas. Ay, no, está hermoso. Después, por acá tenemos una mini tarta de frutilla que también está llena de brillos en la parte de arriba. Y acá tenemos una torta Oreo helada que tiene una pinta, les digo, se ve riquísimo. También está llena de brillos. Leandro se está riendo porque dice que tengo el pantalón roto. Bueno, chicas, así que les voy a dejar acá el Instagram de la chica. Se llama Victoria, es de Jauel, así que si son de alrededores le pueden encargar. Tiene tortas muy, muy hermosas, de todos los tamaños. También hace tipo bandejas, desayunos, todo, todo. Así que nada, estoy re contenta. Es la primera vez que no hago yo la torta para algún familiar. Ustedes saben que yo siempre me encargo de hacer la torta o chocotorta, lo que sea. Y esta vez no, pero porque mi mamá se ofreció a hacerla a ella, dije, bueno, está bien. Me voy a calzar y nos vamos para Monterrey. Follow you around, hope you fall in love. But they don't see you like I do, yeah, yeah. All your friends, they see it too. That I'm the one who looks you in the eye, speaking like I mean it, what's inside. I don't want no these others try and play the part, but I'm the one who made it to your heart. Yeah, okay, chiquis, listo. Ya compré un par de cositas. Ahora cuando llego a casa veo si les puedo hacer como un mini haul para que más o menos vean, pero conseguí cosas muy lindas, así que esperemos que
a ella le guste. Igualmente lo puede cambiar. Yo siempre digo, no tiene nada de malo cambiar un regalo que no te queda o que no te gustó. La verdad que yo no me ofendo. Es más, siempre que doy el regalo digo, si no te gusta, si ya sabes que no lo vas a usar, anda y cambialo por algo que sí te guste y que sepas que vas a usar. Así que sí, yo siempre digo eso, o sea, si no te gusta el color, la forma, lo que sea, no hay que cambiarlo. Lo importante es el detalle, pero lo bueno es que con Ami tenemos casi los mismos gustos. O sea, siempre nos andamos pasando fotos de ropa por Instagram y tenemos casi el mismo estilo. Ahora que ya creció un poquito, casi como que nos vestimos iguales. Así que sí, esperemos que le guste. Les voy a hacer un mini haul rápido. Acá tenemos un topsito, todo con lentejuelas. Está hermoso. Ahora le voy a poner acá un ganchito para que no se abra. Después pasé por Clandestine. Le compré unos aritos y un collar en forma de corazón que está hermosísimo, lleno así como de strass. Que ella es muy fan como yo de todo lo que tiene brillos, lentejuelas, strass. Acá le traje un topsito manga larga negro básico que me re gustó porque tiene cierre y siento que es tanto como para andar como para salir, así que nada, esperemos que le guste. Y por último, acá tenemos un short pollera de bengalina color blanco que está hermoso. Así que nada, ahora voy a guardar todo esto, lo voy a armar bien. Ya estoy en la casa de mi mamá, me voy a poner a hacer estas empanadas que recién terminé de repulgar. Acá ya guardé las tortitas y miren la torta que se me mandó mi mamá. ¿Hace cuánto que no veo una torta cuadrada? Pero bueno, como les conté, ella se había ofrecido, así que bueno, yo la dejé. Vamos a ver qué tal está, de gusto. Bueno, así viene la mesa de entrada, tenemos acá una especie de picada que ahí los bizcochitos están como medio metiches ahí. Pero miren, tenemos fiambre, sanguchito de miga. Y acá tenemos unas empanadas al horno. Y las fritas que recién hice. Ahora vamos a hacer unas pizzas y una carne al horno. Y acá estamos con la cumpleañera. Es el día siguiente, ya es día viernes. Yo estoy acá en el auto esperándolo al señor. Lo vine a acompañar a trabajar. Les cuento que hoy no fue mi día. No lo voy a caretear. Estuve hasta hace media hora súper mal. Pero bueno, ya estoy mejor, así que por eso les estoy blogueando. Y por eso no les blogueé más temprano. Pero les cuento que hoy tenemos que hacer las compras. Es la primera vez que tardamos tanto en hacer las compras. Yo siempre les cuento que vamos cada 15 días, o sea, dos veces al mes. Y en esta ocasión ya pasaron como 3 semanas, si no me equivoco. O sea, bastante tiempo. Ya no tenemos casi nada, o sea, no tenemos yerba, edulcorante, cosas básicas, ya no tenemos nada. Así que sí o sí, hoy vamos a ir a hacer las compras. Y obviamente ustedes nos van a acompañar como ya es costumbre en este canal. Y sí, así que ahora trabajamos un poquito con Leandrín. Y ya más tarde nos vamos a hacer las compras. Yo quiero una Zoe en mi vida. Esta. Me encantan los outfits, súper modernos. Hay un montón. Ay, qué linda. Miren, chiquis, los conjuntitos lindos que hay me encantan. El tema es que no hay mi talle. O sea, el más chiquito que encontré es este en talle M. Pero me parece que me va a quedar muy corto porque, bueno, es tiro corto, no es tiro alto ni nada. Pero miren las calzas tan re lindas. Pero bueno, no hay mi talle.
I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. Ok, chiquis, hemos vuelto de hacer las compras. Ya guardé todo. No les mostré porque no compramos nada fuera de lo común, nada interesante. Las mismas cosas de siempre. Pero les quiero mostrar algo que sí estoy muy emocionada. Miren, hace un montón de tiempo que quería una bata para nada, salir de bañarme y ponerme una bata, levantarme en la mañana, hacerme mi skincare y tener una bata linda. Así que miren, estaba esta en oferta en Coto. Está súper linda, muy suavecita. Viene acá con su tira, tiene bolsillos, tiene capucha. Está hermosísima, me encanta, ya la quiero usar. Así que ahora la voy a meter a lavar, así ya lo puedo usar pronto, prontito. Otra cosa interesante que traje son estas mascarillas de DAP. Factor de nutrición 80, o sea, el más alto de todo, que estaba 80% en la segunda unidad, así que por eso me traje dos. Y les comento que esta es mi mascarilla para el pelo favorita, o sea, de toda la vida. Creo que esta es la que mejor me ha funcionado. Así que si están buscando una mascarilla buena en supermercado y barata, les recomiendo esta, la de 80 o la de 60 también es muy buena. Así que sí. Y también traje este desodorante que lo amo con todo mi corazón. Tiene un olor muy delicioso. Así que sí, esto fue, imagínense que esto fue lo más interesante de la compra. Miren qué linda la merienda de hoy. Le puse yogur natural, granola, arándanos y media banana. Quedó súper lindo. Y unos matecitos, obviamente. Así que me voy a la cama a merendar.